Bueno, seguimos festejando este primer día de la Vendimia del Surco y estamos con María Luz, que es la virreina de la Vendimia 2024. ¿Cómo te sientes, María Luz? ¿Cantidad de gente ha venido hoy día? Sí, es verdad. El día de hoy empezamos con la inauguración de la Vendimia. Estamos desde el día hoy, jueves 30 de mayo, hasta el 2 de junio. Así que están todos cordialmente invitados a degustar nuestros vinos, nuestros piscos, porque recuerden que Surco es un lugar de muchos vinos. Sobre todo que va a haber una fiesta espectacular con bastantes grupos salsero, rock, ¿qué cosas nos van a ofrecer? Exactamente, el día sábado, que es uno de los días principales, tenemos full salsa, un montón de salsa. Han traído, por ejemplo, los Titanes de Colombia, también está Cielo Torres. El día de mañana, el día viernes, es de rock, va a estar el Grupo Río. Y el día domingo va a estar Ruth Karina, para disfrutar con todos. O sea que para todos los gustos, para que vengan a divertirse en grande con toda la familia. Pero ¿qué más ofrece la Vendimia del Surco este año? Porque está muy bien organizado. Prácticamente la plaza está cerrada, ¿no? Sí, exactamente. El Surco, recuerda que es un distrito muy turístico, es un distrito ecológico. Y bueno, en la Vendimia tenemos un montón de potajes, todo tipo de comidas. Y bueno, los piscos y los vinos. Bueno, ¿y en la casa qué te han dicho por esta corona? ¿Qué, están felices, encantados. ¿El barrio? ¿De qué barrio eres? Soy de Girón Copate de Iquique, represento a acá Surco Pueblo. ¿Y qué dice la gente, los vecinos? Están felices, felices porque eso ya viene de familia, porque mi hermana ha sido mi Vendimia en 2019, mi prima ha sido en el 2023 y ahora es mi turno. Ah, qué bien. Felicitaciones entonces y invita al público para que venga a festejar. Están todos cordialmente invitados aquí a la Vendimia, esto es familiar, está desde temprano, pueden venir a almorzar, a cenar, en el horario que ustedes deseen y va a ser un ambiente muy, muy armónico y divertido para todos. Muchas gracias.